¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y atentos porque os traigo las tres claves para ser un buen rebotador. Así que quedaos. A ver, chicos, vamos a empezar primero con la primera clave. La primera clave es muy importante, la más importante de todas. Le digo ya, de primeras, es tener ganas de coger rebotes. ¿Por qué? Pues porque los rebotes es algo que, aunque seas una persona de 3 metros, de 4 metros o de 5 metros, si estás jugando a un nivel profesional, un nivel alto, normalmente los jugadores interiores van a ir siempre por el rebote, ya sea en ataque o en defensa, y van a ir con muchas ganas. Entonces, aunque seáis muy altos, si no tenéis ganas de coger el rebote, os lo van a coger. ¿Por qué? Porque os quedaréis así, pensáis que os va a caer. Y llegará el otro, se pondrá ante vosotros, y como es un jugador bueno, saltará más que vosotros y tendrá más físico, os cerrará bien el rebote y no lo pillaréis. Ahora, si sois altos y tenéis ganas, pues lo vais a coger por encima del otro, seguramente. Como he dicho, chicos, poned ganas. Si no, os van a coger muchos rebotes. Es más, aunque seáis altos, no sé si habéis jugado interiores en algún partido, seguro que habéis visto el típico base o el típico jugador chiquitín. Que de repente vas a coger tú la pelota y entra por en medio de todos. Normalmente suele ser base, porque los bases normalmente no bloquean el rebote. Yo no sé qué pasa, pero normalmente no bloquean el rebote. Y bueno, el chaval chiquitín entra por debajo de todos y pilla el rebote. Y se queda solo debajo del aro para tirar. Luego puede pasarlo o tirar, pero seguro que todos habéis jugado varios partidos, habéis encontrado el típico jugador chiquitín que coge rebotes. Simplemente es eso, está poniéndole ganas. Así, así de fácil. Las ganas no os van a dar el 100% de rebotes, pero darán muchos rebotes. Así que, chicos, vamos con la clave número 2. La clave número 2, el físico. A ver, chicos. Muchos conoceréis seguramente a Dennis Rodman, un jugador que no era muy alto, no era de 2 metros 20, 2 metros 30, pero un jugador que destacaba por coger muchos rebotes, principalmente. ¿Por qué era esto? Por las ganas, principalmente, eso era lo principal de Rodman. Y lo siguiente, porque tenía un buen físico, saltaba mucho. No tenía mucha técnica, es decir, no tenía muy buen bote, no tenía muy buen tiro, pero saltaba mucho, sabía cómo posicionarse en el rebote y tenía mucha fuerza. Entonces, esto lo usaba muy bien Rodman para bloquear a los jugadores, que no se escapasen y les pillaba el rebote, en ataque o en defensa. Este jugador era una bestia, se cogía de rebotes como si no hubiese un mañana. Así que, chicos, entrenad mucho el físico, sobre todo si queréis coger más rebotes, aumentar el salto, fortalecer mucho las piernas. Y luego también tenéis que mejorar un poco de tren superior. ¿Por qué? Porque cuando cerráis el rebote, tenéis que intentar que el jugador no se vaya. Tenéis que cerrarlo bien. Para que el otro jugador no se escape por detrás ni nada. Y para que los choques os afecte lo menos posible. Así que, chicos, esto lo podéis hacer cualquiera persona. No hace falta que seáis de 2 metros o de 1,60. Todo el mundo puede mejorar el físico para coger más rebotes. Y como he dicho antes, siempre están los típicos chiquitillos que van por ahí y cogen rebotes. Eso, aunque vosotros miráis 1,60, podéis cogerlo simplemente mejorando vuestro físico. Y ya os explico yo, ya os digo yo, que si encima sois bajitos, seguro que muchos de vosotros que seáis pivot o hayáis jugado de pivot, habréis cogido un rebote, lo bajáis un poco y llega el típico bajito y dice ¡pumba! Y os pita la bola. Eso a mí hace tiempo me pasaba, cuando empecé a jugar a básquet me pasaba, pero vamos, algo que fue normal. Por eso, chicos, si sois bajitos, no es excusa. A ver, lo normal es que no cojáis tantos rebotes como un chaval de 2,30. Pero podéis hacer vuestras jugadas. Podéis intentar, si sois bases, podéis intentar iros de vuestro jugador, que no, porque los bases no, normalmente nunca bloquean el rebote. Podéis intentar iros y pilláis el rebote. Que no, pues un manotazo cuando el pívot coja la bola y se la robáis. Y para los altos, pues lo tenéis mucho más fácil. Si mejoráis vuestro físico y si sois altos, una pasada que podéis hacer en este juego, vamos. Vale, pasamos a la clave número 3. Saber dónde cae la bola. A ver, chicos, aquí os voy a poner también otro ejemplo de Rodman. Rodman decía que él se ponía, mientras Pippen y Jordan tiraban, él se ponía a cogerle los rebotes para saber dónde caía la bola. Esto es un poco exagerado, quizás, para muchos, pero es lo que hacía Rodman y a Rodman le fue muy bien. Así que vosotros, si queréis ser grandes rebotadores, coged a gente de vuestro equipo y ved dónde cae la bola cuando tiran. Porque, por ejemplo, hay gente que tira más a tablero, otra gente que tira más y se queda corta.
gente que normalmente tira y siempre van limpias, gente que nunca usa el tablero para tirar, pues eso tenéis que fijaros, ver más o menos dónde caen las bolas y así más o menos cuando vuestros compañeros tiren, sabréis más o menos dónde colocaros. Esto no es 100% exacto, pero puede dar muchas pistas a la hora de coger el rebote. Y como ya he dicho, a Rodman, un jugador que era de los mejores rebotadores de la historia de la NBA, le sirvió. Así que a vosotros os puede servir claramente. Y bueno, chicos, nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo, chicos. Si os ha gustado, dale like, suscribíos, mi Instagram es Gulliverson. Lo dejaré en pantalla. Y adiós.